El 5 de febrero de 1917, 218 diputados entregaron una nueva constitución en la que se plasmó el espíritu de reivindicaciones sociales, de justicia, paz, libertad y democracia, que surgieron con la Revolución Mexicana. De su vida y obra hablan sus descendientes. Empezó como maestro, luego director de una escuela, después minero en San Juan de Ulúa, luego preso político en San Juan de Ulúa. Luego tomó parte activa en el movimiento revolucionario y después fue constituyente. Varios cargos, tú, administrador de la aduana, director general de aduanas, gobernador de su estado, senador de la república. Fue el iniciador de la primera huelga que hubo en México, la huelga de Cananea, el 1 de junio de 1906. Nos llevó a conocer las tinajas de San Juan de Ulúa, donde estuvo preso 4 años. El ala izquierda, por ejemplo, en las garantías sociales tomó parte activa. Y que nuestra constitución fue la primera que plasmó las garantías sociales, inclusive antes que la rusa.